Desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz lamentan la falta de vacunas en el departamento de Santa Cruz. Ellos le piden al gobierno una distribución equitativa, argumentando que el departamento de Santa Cruz es el más afectado por el COVID. El Comité Pro Santa Cruz lamenta la falta de pruebas de antígeno nasal y vacunas contra el COVID a un departamento que está siendo uno de los más afectados por la pandemia. Piden al gobierno no politizar la salud. No se olvide, señor Arce, que usted ha sido electo presidente para todos los bolivianos, no para un sector, no para un partido, para todos los bolivianos en general. Desde el norte hasta el sur, todos somos bolivianos y todos tenemos el derecho a recibir la vacuna. Lastimosamente, y por lo que se está viviendo en Santa Cruz, por su situación geográfica que tiene frontera con el Brasil, tocaba que esta semana empiecen a vacunarse a las personas de la tercera edad. Lastimosamente, no se ha podido vacunar a esta persona y se ha tenido que atender la emergencia en frontera. Entonces, pedimos al gobierno que de una vez por todas lleguen las vacunas que le corresponden a Santa Cruz, para que pueda ir vacunando y esto lo podamos solucionar entre todos de una manera rápida. No podemos nosotros seguir mendigando, porque esa es la situación que se está viviendo, por unas vacunas. Santa Cruz tiene un cupo de vacunas por la población que tenemos y se debe cumplir. Hoy por hoy tendremos que estar más atentos en atender la emergencia en frontera, pero también no podemos descuidar de atender y vacunar a las personas de la tercera edad y a las que tienen algún riesgo por alguna enfermedad de base.